Estamos calibrando lo que es el protocolo de sistema de alerta. Ahora, todavía no saltamos toda esta información porque debemos de manejar mensajes claros para la población y no generar zozobra. Este niño nos está poniendo en una situación de alerta y en este momento estas actividades pueden rebasar. Por eso la gerencia tiene la responsabilidad de coordinar con instituciones técnicas científicas, con la Municipalidad de Huaraz, y obviamente velar por todo el equipamiento que existe para que podamos estar dando el servicio de seguridad a la ciudad de Huaraz. Si bien es cierto, hay temas administrativos que se irán resolviendo, pero la seguridad de Huaraz es lo primero. Con relación a Parón, también esta gerencia tomó acciones desde el inicio de la gestión y una de ellas fue generar la información técnica científica que nos ayude a hacer la gestión efectiva en Parón. Pero sin embargo, aquí tenemos que saltar un gran muro, y es que la población de Caraz, a quienes respetamos y por quienes tenemos que seguir trabajando, tienen otra percepción de su laguna. Por ejemplo, los estudios técnicos científicos indican que debemos mantener el nivel de seguridad en 4.185, y la comunidad indica que eso es un nivel que para ellos perjudicaría su símbolo, que es la Laguna Parón. Otro punto es que hemos recogido es la desconfianza de la población hacia el Estado. Cuando todas las entidades que estamos agrupadas en una mesa técnica hemos trasladado nuestros trabajos, hemos sido increpados de que estamos trabajando a favor de la empresa.